Quiero saber qué sabe. Y para eso necesito mirarle a los ojos, para saber que no me miente. Yo he aprendido a mirarle a los ojos hace mucho tiempo. Ella ha cometido un gran error. Elegir a Marcos. O hablas conmigo o te vas a quedar con las ganas, ¿verdad? No. Yo nunca me quedo con las ganas de nada. La verdad tiene un precio. No, por supuesto estoy dispuesto a pagarla. Anda a buscarla, llámala por teléfono, lo que quieras. Que venga, hablo con ella, con vos, como sea. Va a tener que ser en otra oportunidad. ¿Pero por qué? Porque la velada llegó a su fin. Exquisita langosta. ¿Usted es la médica que envió a Lombardo? Yo estoy acá por expreso pedido de Elena, la madre de la paciente. Doctora Sáenz. Yo sé quién es usted. Pero me va a tener que disculpar, las órdenes fueron muy claras. Nadie fuera del equipo puede intervenir. Muy bien, ¿y con quién podría hablar para formar parte del equipo que la atiende? ¿También entiende esta especialidad? Lo suficiente como para poder formar parte del equipo, sí. Y además le repito, doctor, fue un expreso pedido de la familia. Bien, entonces le sugiero que cuando venga el jefe del equipo, lo hable con él. Muy bien, cómo no. Pedro me insiste que tenga fe. Pero cuesta cuando el que se va es un hijo. Igual cuando pienso en el infierno en el que Marcos vivía, cómo se destruía, yo no sé si hubiera podido seguir soportándolo. Pienso que donde esté, en algún momento descansará. Yo hace mucho tiempo que a Marcos lo desconocía y podía ver ese infierno en el que él vivía. Pero no supe o no pude hacer nada. Y sé que esto para mí es un antes y un después en mi vida y sé perfectamente cuál es el antes, pero no tengo idea de cómo sigue. Lo peor es alejarte de la gente que te quiere, Laura. Te lo digo por experiencia. Sí, pero yo soy culpable. Yo soy culpable de todo el sufrimiento de todos los que me aman y de todos los que amo. Toda esta guerra entre Santiago y Marcos fue por mí. No es verdad. Marcos estaba obsesionado con vos. No podía separarse de esa obsesión que tenía. Se agravaba todo el tiempo, además por su permanente comparación con Santiago. Hablé mil veces con él de esto. Sí, pero yo me casé con él. Pero tenías 20 años, Laura, y estaba desesperada. Si yo hubiera estado ahí, hubiera impedido ese matrimonio. Ahora vos tenés en tus manos devolverte la paz que tanto necesitas. Tuviste que haber aprendido algo en todo este tiempo. No se pasa por el dolor sin haber aprendido algo. Santiago y Matías están. Y están bien. Yo me siento tan débil. Yo era una sombra. Y a mí me salvó el amor y la fe. Aferrate al amor, Laura. Aferrate al amor. Busca la luz donde está la luz, querida.
pedir que no le digas a nadie que estoy acá? Laura llamó a Matías. Sí. Es así, es raro, pero es así. Me lo dijo la señora Sara. A no ser que alguien la haya mandado a Laura a llamar, no sé. ¿Y cómo carajo se enteraron que Matías está en España? Espero que no sea una trampa y que verdaderamente sea Laura refugiada, pensando y tratando de comunicarse con su hijo. Che, por tu cara no te fue nada bien con Lombardo, ¿no? Nada, comí tenso, comí muy tenso tratando de negociar lo innegociable, tratando de ganar tiempo de alguna manera sin nada para negociar. Y me cayó mal la comida. Así que me voy a dormir. ¿Y él qué dice? Alberto, ¿qué dice? Insiste en ver a Laura. Y yo ya no sé cómo engañarlo. Aparte me cuesta mucho entenderte, porque a veces me miras con cara de matarme y después me preguntas qué pasa. No sé dos palabras, vos no sos así. Te estás poniendo muy extraña y me estás cansando. ¿Por qué extraña? Primero despreciabas a Marcos, ahora no querés viajar a Brasil para hacer el duelo. Camila está mejor, así que si querés yo viajo, Alba. Me dejas mañana, necesito esa pintura ya mismo. ¿A quién se le prometiste? Así por Laura. Vos empezaste a tener problemas conmigo desde que yo empecé a salir con Laura. ¿Qué sentís? ¿Que te la quité? Marcos, queríamos que fueses el primero en enterarte. Tírame. Marcos y yo nos casamos. Mi amor y yo nos casamos. Thank you.
estuve en el jardín. El cielo está lleno de estrellas. ¿Vos le pedías deseos a las estrellas? Sí, siempre. Yo también. Eso es lo que pasa con el tiempo, ¿no? Que uno deja de pedir deseos. Hola, Pedro. Queríamos saludarte nada más. Desearte buenas noches. Decirte que acá se te extraña un montón. Yo también. Yo también. Y quería decirte que me doy cuenta de que tenía...